En lo personal, este es el proyecto que me da más miedo, porque me parece que puede ser una copia forzada de Winter Soldier, copia forzada de Winter Soldier, copia forzada de Winter Soldier. 2000 años más tarde. Rayos, maldito Marvel. Todos recordamos la vida antes de marzo del año pasado. Todo era feliz, color de rosas, no había señal de quedarnos encerrados en nuestras casas por todo un año, cual Rapunzel. En este caso, Mother Gothel sería algo así como el COVID, ¿no? Ahora te preguntarás, en el título decía que era un video de The Falcon and the Winter Soldier, ¿por qué rayos está este tipo hablando del COVID? Bueno, es todo simple, ya lo verán. Como todos sabemos, asumo que todos los que ven estos videos somos al menos medianamente frikis, la fase 4 de Marvel Studios se anunció oficialmente en la Comic Con San Diego del 2019. Un día muy feliz para todos, ¿cómo olvidarlo? 10 nuevas películas y series que se incorporarían al MCU. No hay nada mejor que eso, ¿no? Todo seguiría su curso normal por un rato. Black Widow se estaba terminando de filmar, mientras que WandaVision y Falcon empezaban su rodaje a principios del 2020. Y no podrían haber elegido peor fecha, porque así como iban semanas y semanas de rodaje, todo se paralizó de un momento a otro. Maldito COVID. Fueron 3 meses perdidos donde no se grabó nada, y considerando que esta serie originalmente se iba a estrenar en marzo del 2020 y al final se terminó retrasando un año, pues sí les afectó bastante. Gracias a nuestro gran amigo el virus, la fase 4 se reestructuró a último momento. Sí, aprendieron un poquito de DC. Ahora WandaVision se estrenaría primero que Falcon y que Black Widow. Como sabrán, porque ya hablé de estas dos series antes, amé WandaVision en formas poco imaginables y que rozan lo obsesivo. Y la amé por una razón muy simple. Era diferente, era algo novedoso, no era la clásica fórmula Marvel de la cual, siendo honesto, estoy un poco cansado. Si hubiera sido puro sitcom, la verdad hubiera sido muy feliz, no les voy a mentir. Y ese era mi mayor miedo con el Palomas y el Soldado Invernal. Que fuera más de lo mismo, que fuera otra vez ver Winter Soldier, pero de 6 horas. Muchos golpes, muchas explosiones, espionaje, pero todo muy Marvel clásico. Pero, al final, sinceramente, me arrepiento muchísimo de haber dudado en algún momento. Esta serie literalmente me cerró la boca. Todos conocemos la clásica fórmula de Marvel, les gusta empezar simple y acabar complicado. Las primeras películas de los personajes siempre son personaje random, vive una vida normal, le pasa algo que le da poderes, tiene un mentor que lo guía y se enfrenta a un villano que casualmente tiene los mismos poderes que él. Todo con muchas referencias a los cómics, con buenos actores y con escenas de acción en las que hacer cada fotograma de efectos especiales te cuesta 10.000 veces más de lo que vale toda mi casa. Esta vez, al no ser realmente la presentación de los personajes, sino ser una especie de spin-off sobre personajes que aparecieron en otra franquicia pero que ahora podemos conocer más a profundidad, Marvel aprovecha para variar un poquito. Un poquito bastante. Ellos sabían que no podían hacer lo mismo que habían hecho antes. Villanos vacíos y acción que, por muy bien hecha que sea, no suple la necesidad de una buena historia. Quizás antes funcionaba por el peso de los personajes principales, pero tuvieron que hacer una historia sobre personajes que prácticamente no tenían backstory ni personalidad. Y lo hicieron de una forma estupenda, y que merece un saludo a la bandera. En el video sobre WandaVision, hablé sobre cómo la fase 4 se encargaría de alejarse de la acción intensa y épica nivel Endgame. Porque sinceramente fue muy saturante y hablamos de eso, pero especialmente para variar las cosas y aterrizar más. Esta serie representa esto perfectamente. The Falcon and the Winter Soldier se basa en 3 cosas muy importantes: en las personas, en la acción y sobre todo en el legado. La acción, por ejemplo, es lo más simple de todo, eso ya lo conocemos: golpes, 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 más golpes, música épica, lo que quieras. Pero lo principal de esta serie es el legado, lo vemos en todos lados. La misma premisa de quién se queda con el escudo habla sobre el legado del Capitán América y el futuro del estandarte de la justicia de todo un país. Lo vemos en Bucky tratando de luchar con el legado malo que deja su pasado como Winter Soldier. Lo vemos en el barco de la familia de Sam Wilson, una pieza de su historia familiar que Sam no está dispuesta a desechar. Incluso el legado que deja la desaparición de la mitad del planeta a manos del titán loco favorito de todos. La serie en sí habla sobre el legado y lo importante que es tanto hacerle honor como poder transformarlo en algo mejor si es necesario. Las cosas cambian y todo tenemos que afrontarlo, no huir de eso. Antes de entrar a hablar sobre cómo tratan a las personas, ¿por qué rayos suena como un video de Dallas y que The Falcon and the Winter Soldier son unos maltratadores o algo así? Ya bueno, me gustaría hablar un poco del apartado visual. La serie de por sí ya tiene un tono cinematográfico. Usar el 16:9 a tiempo completo después de WandaVision está bastante bien. Pero eso no era suficiente, porque... Quizás el único problema que tengo con WandaVision es que en sus partes finales, muy aparte de la trama que es oro puro, visualmente se me hace más de lo mismo, muy Marvel todo. En este caso, en The Falcon and the Winter Soldier, sí difieren bastante de las clásicas tomas simples pero efectivas del MCU. Sin mucha partícula, sin mucho desenfoque, no es muy artístico que digamos, es un poco más simple y dinámico. Pero en este caso, se nota que le ponen un montón de empeño. La fotografía de esta serie es maravillosa, y para ser el proyecto más aterrizado del MCU, es el que va más allá con respecto a cómo se ve. Alcanzan el nivel Mandalorian de producción, si tenemos que llamarlo de alguna forma, y lo aprovechan para conectar mucho más con las emociones y con las situaciones. Dentro de esta serie hay mucho material para enmarcar, y eso me encanta. Y demuestra que Marvel, si se esfuerza, puede hacer arte cuando quiere. Y no como dirían algunos, en hacer solo basura fácil, ¿no? Si sumamos esto al diseño de vestuario, que por cierto, podemos hablar un segundo de lo increíbles que son los trajes de la fase 4. Es que son tan comiqueros, me encanta. Que mezcla mejor que nunca el look comiquero con el look cinematográfico, adaptándolo al ambiente de thriller político-social de la serie. 10 de 10 y un aplauso, por favor. Los dos trajes de Sam son increíblemente bien hechos y pulidos, que son tan apegados al cómic que podría literalmente casarme con ellos y no tendría ningún problema. El nuevo brazo de Bucky y su traje, como siempre sólido, pero
Old School, US Agent y Battlestar. Un minuto de silencio por Lamar. Ya, por favor, dejen de hacerlos tan parecidos al cómic. Me va a dar algo, me da algo. Y paremos un segundo para hablar del hijo de su madre de Zemo. El outfit es él, es Zemo, es el varón Zemo de toda la vida. Tan de espía soviético que me encanta, y la máscara lo hace aún mejor. No solo hay presupuesto aquí, hay gente a la que de verdad le importa el material del que vienen los personajes. Es una lección que más de una productora y más de una película necesitó o necesita entender. Ahora sí, volvamos al segundo punto de la serie: las personas y las relaciones entre ellas. Sin duda, de las cosas que más le ha faltado a Marvel es conocer realmente a las personas detrás de las capas, de las máscaras y de las armaduras. Nunca han ahondado mucho en, por ejemplo, sus demonios o las cosas que los persiguen día a día. Y si esto es así, incluso para los personajes principales, imagínense para los personajes secundarios. Pregúntese por un segundo, ¿qué conocemos realmente, no sé, de Rhodey, de Hulk, de Robin, Maria Hill, de Blocky, de Rocket Raccoon y mis dos ejemplos favoritos, de Falcon o de Bucky? Nada, no conocemos absolutamente nada. Antes de esa serie, Falcon y Bucky eran personajes vacíos. Bucky solo estaba ahí para hacerle ojitos al Cap y que los fans le hicieran fanfics de romance gay, y Falcon para volar y disparar. ¿Cómo podemos esperar que estos personajes de los cuales no sabíamos nada fueran a heredar un escudo y un manto que es tan importante para el universo cinematográfico? Y especialmente sabiendo que ni en los cómics tiene una historia particularmente interesante o relevante. Pues esta vez Marvel Studios se la volvió a sacar. Suplieron toda esa falta de backstory interesante por algo mucho más importante: la humanidad de sus personajes. No hace falta conocer la historia familiar de Bucky o todo lo que hizo siendo Winter Soldier. No hace falta saber cómo Sam se volvió Falcon ni nada. Solo le hace falta conocer a las personas detrás de las máscaras y cómo es su vida diaria. Porque aparte del legado, lo más importante aquí son las personas. Ya sea como conjunto, como individuo, entiendes que nada es blanco y negro, todo tiene sus grises. Personas que creíste buenas no son enteramente buenas, y personas que creíste malas, quizás en el fondo quieren hacer las cosas bien. Eso es quizás lo que más me gusta de la serie. Como todo, tiene matices. Si ahondamos aún más en los personajes, podemos encontrar también un énfasis en su estado y en su salud mental. Desde cosas mínimas como la psicóloga de Bucky, o los ataques de ira de Walker, que por cierto, de estas son las mejores escenas de la serie, que reforzado por esta dirección de cámara fantástica, te ayudan a conectar y a humanizar a los personajes. Al aterrizar la historia y enfocarse en las relaciones entre los personajes, por más simple o más mundano que pueda ser, o por ejemplo, el estado actual de la sociedad, logran ir más allá de una historia de simple acción a lo loco con golpes, golpes y golpes, y avanzan hasta lograr un discurso sobre lo compleja y a veces injusta que es nuestra realidad, ahondando por ejemplo en tramas sociales muy interesantes como el racismo, tanto desde arriba como desde abajo del sistema, la falta de empatía por parte de los poderes para de verdad ayudar a las personas, y el efecto que tienen siempre los cambios, que ninguno es realmente bueno o malo. Sin ninguna de estas cosas, sin esta dimensión crítica y humana, esta serie francamente no sería nada. A pesar de sus retrasos y a pesar de las dificultades, Marvel ha hecho con esta serie un proyecto infinitamente pulido, que si bien no es perfecto, podemos por ejemplo hablar de lo forzado que se siente todo eso de Zemo siendo un varón de la nada cuando parecía un militar cualquiera. Se nota que tiene muchísimo pero demasiado esfuerzo detrás. Se ven sus coreografías de pelea al estilo John Wick conoce a Kill Bill, en la crudeza de la realidad que muestra, en su estilo visual y en cómo han conseguido humanizar a todos sus personajes, ya sean héroes o villanos, y demostrar que no todo es superhéroes venciendo supervillanos. Siempre hay lados más profundos que se deben conocer para empatizar realmente con una historia. Es más, esta serie sirve para de verdad establecer el impacto de lo que significa ser el Capitán América, de su estatus como símbolo de la unión, al menos de su país, y refuerza lo que siempre he dicho sobre sus películas y series, que son las mejores, porque son las únicas que te permiten tramas realistas, tramas duras y políticas, que dentro, por ejemplo, del MCU, dan un respiro de aire fresco ante tanta acción simple y tramas divertidas. Gracias a estos dos protagonistas que por fin tuvieron una oportunidad de brillar, de demostrar la increíble química que tienen, crean una historia de transición que no se siente de esta forma, se siente como una historia con la misma importancia que las anteriores del Capitán América, tanto para el futuro de sus protagonistas como para el MCU, y que marca un nuevo comienzo y una esperanza para que Marvel haga cosas diferentes en este increíble nivel de producción. Esta serie me cerró la boca porque me dio lo que nunca me esperé, verdadera profundidad. Trataron el problema de una forma innovadora que no despeja la fórmula Marvel, pero incluye un lado social y humano que te hace sentir como más que ser una serie de Falcon y de Winter Soldier, es una serie sobre Sam Wilson y Bucky Barnes, aventurándose para buscar su lugar en un mundo con más diferencias que nunca, donde se necesita a alguien que los una, el Capitán América. Bueno, halcones y soldados, creo que es hora de admitirlo una vez, lo admito, ya. Yo soy el contacto de Monica Rambeau. Sí, ya sé que eso es de WandaVision, pero tenía que decirlo en algún momento, ¿ok? Lamento decepcionarlo de esa forma, no soy Emily Blunt y claro que no soy John Krasinski. Muchas gracias por una vez más ver ese video. Solo quería decir que por si no lo vieron, se estrenó Loki el otro día, capitulón, no voy a decir nada más, me encantó todo. Algún día le dedicaré un video. Ahora sí, y muchas gracias por el apoyo al video de How I Met Your Mother, que la verdad no me parecía que fuera tan dinámico. Salió bien, nos vemos como siempre. Ahora sí, en plan, ya soy libre, ya soy feliz, puedo dedicar tiempo. Y nos vemos la próxima semana con lo que se me ocurra para el siguiente video. Por cierto, vuelta a Twitch muy pronto. Probablemente en un par de días tengo que configurar un par de cosas. Adiós.